Hola, muy buenas a todos, soy Aguilar94 y hoy os traigo una nueva serie, World of Goo. Es un juego de puzzles con historia y voy a intentar pasármelo entero. Vamos allá. Verano. Voy a hacer capítulos cortos para que la serie dure. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia arriba. A ver. A la tubería. Y ahora las bolas. Suben. El juego está en español, aunque salgan algunas cosas en inglés, pero la historia está en español. Salvando las distancias. Vale, hay que llegar hasta ahí. De una pequeña grieta, otra misteriosa tubería apareció en el cielo. La abertura parecía cálida e invitaba a pasar. Parecía que las Goo Balls se preguntaban a dónde llevaría el que escribe los carteles. Vamos a ver. Ahí. Bien. Y ahora a la tubería. Obviamente cuantas más bolas lleguen es mejor. Estos niveles son muy fáciles, son los primeros y no tienen ninguna dificultad, como estáis viendo. Pero luego la cosa se va complicando bastante. Antes hacia arriba, pues ahora hacia abajo. Esta cueva parece haber estado así durante miles de años, hasta ahora. Cuando la tubería atravesó el techo, la luz del sol debió cegar a estas extrañas Goo Balls albinas. Parece que no se dieron cuenta de que empezó a nevar. Quizás se despierten si tienen algo hacia donde saltar. El que escribe los carteles. Pues vamos a despertar a las Goo Balls. Hace falta otra aquí. Y es aquí. Despiértate, muchacha. Voy a tener que poner otro ahí. Sí, vale. Y ahora para arriba. Vamos para arriba. Uno aquí. Los carteles son la historia y bueno, de vez en cuando salen algunos vídeos como este. Pegajosidades. Vamos a este. Eso no puede ser bueno. Vamos a leer el cartel. Las Goo Balls estaban excitadísimas por explorar el misterioso sistema de tuberías.
aunque significara tener que atravesar un terreno ridículamente artificial. Una de las Gubal parecía decir que se sentía como un armadillo. Mu, con cariño, el misterioso que escribe los carteles. Aquí vamos a poner un buen apoyo. Música épica. ¡Ah! ¡Ay! Se me escapa el botón. A ver. Ay. Se me mueren por aquí. Y la tubería. Vamos a jugar el último nivel de este capítulo. Vamos a probar este. El artilugio volador. Volador. Vamos a ver. Abrid las puertas y volad, bolitas, volad. Pero no os olvidéis de mí, ¿vale? Atentamente el que tiene los carteles. Vale. Todo bien. Pues nada, aquí lo dejo y hasta el siguiente capítulo. Hasta pronto.